pero al mismo tiempo todos los peligros y la dificultad de que van a estar excluidos. Los está produciendo como excluidos y como diferentes. Okay, my last point. This is four. A lot of the way in which this gets sort of brought into education, I want to argue, erases difference. One way it erases difference is through a very common phrase saying all children will learn. Entonces, el último punto tiene que ver con la forma en que se está trayendo toda esta retórica de educación borra las diferencias. Y una manera en que se lo hace es hablar de este todos, este todos oculta, borra. Because in the notion of all is the notion of unity and consensus. Porque en la idea de todos hay una noción de unidad y de consenso. And in that notion of consensus is the notion of difference that relates back to the unity, which is not necessarily difference. Entonces, en esta idea de consenso hay una idea de unidad. Hay una idea que vuelve a la noción de unidad que de nuevo borra las diferencias. I'm trying to see if I can trip her up. And I want to use another example. I mean, I have a lot of examples of how differences become erased as part of and seeing a notion of what's this, everything is the same, having the same identity. Entonces, también quiero dar otros ejemplos de cómo la diferencia se borra y se vuelve invisible a través de esta instalación de todos y de la unidad directa. And I'm going to use these images from, it's a city in Sweden called Norrköping, which is south of Stockholm. And it was, at the turn of the century, the Swedes considered it to be the Manchester of Sweden, which means the heart of the Industrial Revolution. Voy a hablar sobre estas imágenes y bueno, se trata de una ciudad al sur de Estocolmo, en Suecia, Norrköping, que se la llamaba a finales del siglo XIX la Manchester sueca, porque era la ciudad industrial. And today it's supposed to be the heart of the knowledge economy of Sweden. Y hoy se supone que es el centro de la economía del conocimiento sueca. And what they did, because the major manufacturers who were there left, and it was in squalor. It was the buildings weren't used, and they reconstructed it as a high tech park. Entonces, lo que sucedió es que la mayor parte de las industrias manufactureras se fueron y reconstruyeron la ciudad como un parque industrial de alta tecnología. Now, again, I'm relating this back to Google because Google is also a high tech park. Where you begin and just think of the word park, which is earlier was a place where you had leisure away from work. Now park is a place where you also integrate work with leisure. Y bueno, lo voy a vincular, se puede vincular también con lo de Google, y Google también es un, en inglés, high tech park, ¿no? Un parque de alta tecnología. Y es interesante pensar en la idea de parque. El parque era donde antes teníamos placer, disfrutábamos del ocio, ahora es el lugar donde hay que integrar el placer y el trabajo con el ocio y el trabajo con la industria creativa. And in redesigning it, everything is made to seem as a cultural space where everything is equal. Cuando en el rediseño, todo se hace aparecer de una forma en que parece que todo es igual. Everything is neat and pristine. Todo está limpio y prolijo. And all of the hardships that would have been in the Industrial Revolution are erased. Todas las durezas o dificultades de la, que aparecían en la Revolución Industrial están borradas. During World War II, my father worked in the shipyards building ships, and this is not how the shipyards looked when he worked there. Mi padre trabajó en los astilleros en Nueva York y créanme, no es así como se veían los astilleros antes. In the middle of the streets is a chandelier, or chandeliers. En la mitad de las calles podemos ver estas grandes candelabros. The building over there is the Museum of Workers. El museo que está ahí es el
edificio que está ahí es el Museo de los Trabajadores. Constructing memory of something that no longer is there. Está construyendo una memoria de lo que ya no está ahí. But also erasing the memory of what it meant to work. Pero también borrando la memoria de lo que significaba trabajar. The smokestack. La chimenea. Which used to sort of put out steam from turning all the machinery. Now it's just a symbol of what was, because it has no function. Ahora, dice, esa chimenea que antes traía el vapor de toda la industria manufacturera, ahora es simplemente un símbolo de una memoria, que es algo que ya no está. Now maybe symbolic or not, but right across the river is this. And you don't have to read, it's a Norrköping campus of the University of Linköping, and it's where teacher education is housed. Y quizás esto es simbólico, ¿no? Pero cruzando el río está el campus de la Universidad de Norrköping, que es ahí donde se da la formación docente. And so it's an interesting way of understanding how space is being redesigned. In the redesigning of that space, the space also is making kinds of people, but also erasing ways of understanding difference. Entonces es interesante pensar en cómo el espacio está siendo rediseñado y este espacio rediseñado produce ciertos tipos de cambios que borra otras diferencias. So another way of thinking about this is that what I was talking about erasing differences in education, is not only education; it's part of a larger cultural and social discourse. Entonces, cuando hablo también del borramiento de las diferencias en educación, no tiene que ver solamente con la educación, es parte de un proceso mucho más amplio cultural. So I'm coming to the end. Entonces, hacia el final del charla. Very often when I read critiques of what I've been talking about, and when people talk about the knowledge society or the political economy and the knowledge society, they call it neoliberalism. Muy seguido, cuando leo críticas de esta situación de la que vengo hablando, lo llaman neoliberalismo. And that assigns sort of a cause to why we're in the situation we're in today. Y esto asigna una cierta causa a por qué estamos en la situación de lo que, en que estamos. And what I try to do is take and illustrate through education how what seems like economic words really are cultural practices about making kinds of people. Entonces, lo que yo trato de tomar e ilustrar a través de estos ejemplos es que lo que aparece como un problema educativo son prácticas culturales, cómo se están produciendo ciertos tipos de cosas. And how the theories of the subject and the analytical tools of both the social and educational sciences are actors in making kinds of people and also making and producing social exclusion. Entonces interesa también subrayar cómo algunas teorías del sujeto y ciertos análisis sociológicos o sociales son actores que están produciendo ciertos tipos de gente, están teniendo un efecto de producir ciertos tipos de gente. And then in back of that is also in terms of neoliberalism. When people use it, they usually assign it back to Thatcher or to Reagan or to the Chicago School of Economics. And it seems to me what I've been trying to do is say, why, even if you think of neoliberalism, why was it a way, what are the conditions that made it possible for policies to be developed, which were called neoliberalism? Of course, then you have to say which neoliberalism you're talking about, but that's another issue. Entonces, cuando hablamos de neoliberalismo, ¿no? Mucha gente también se lo asigna a Thatcher, a la escuela de Chicago, a los clásicos neoliberales. Pero si uno piensa en neoliberalismo, me interesa a mí preguntarme cuáles fueron las condiciones que hicieron posible estas ciertas políticas que tienen estos efectos culturales y sociales. Okay, now I'll end, I think. I started by saying there's no direct relationship between work and cultural disposition, and it's not only knowledge that schools teach. Entonces empecé diciendo que no hay una relación directa entre el trabajo y las disposiciones culturales, y que no se trata solamente de pensar en el conocimiento. And I also recognize that the past is not the same. So there may be something different. You can call it knowledge economy.
But it seems to me to label it and use that as what is really not to understand the phenomena itself, and that we need to understand the phenomena that makes that possible. Entonces también dije que el pasado no es lo mismo que hoy, que hay diferencias, pero también que hay que en estas diferencias hablamos de la economía del conocimiento y tenemos que pensar en qué tipo de diferencias se están produciendo. And in trying to understand the conditions that make possible governing today, I played with a number of different things. The notion of political economy is making kinds of people, and in that the double gestures and how can we explore subjects. Entonces, para pensar esto, propuse pensarlo por dos vías. Por un lado, en la economía política, cómo está produciendo ciertos tipos de conocimiento, y por otro lado, en los dobles gestos de la escolarización, o los gestos dobles de la escolarización y la línea de los conocimientos escolares, disciplinas escolares. And the final point, and there is a final point, is that in this, this is a very strong emphasis today, at least in the countries that I know, of trying to develop schools that deal with difference, whether you call it multiculturalism or diversity and so on, is, if what I said earlier is appropriate, the erasure of differences and making differences. Mi último punto es que hay modos en que se está tratando de lidiar con esto, que por ejemplo de hacer escuelas multiculturales, interculturales, pero que en esas propuestas muchas veces se borra las diferencias, produciendo diferencias. Thank you. Well, if you don't want to say anything, I'll say something. I want to thank both my friends here. And Inez said yesterday she was tired. I imagine how she's going to feel today. Thank you.
You said it for me. I have a neighbor, I actually went to the same high school together as him, he's in computer science, and he makes the Oppenheimer argument, and his wife is a former teacher, and so when we get together, we gang up on him against that. Tengo un vecino, sobre abogado ya hiciste el argumento de misma, pero además tengo un vecino que está en ciencias de la computación y que tiene el mismo argumento que Oppenheimer, que su mujer es una maestra ya jubilada, y cuando nos juntamos vamos todos contra él. But let me say something which is about China, because he's absolutely wrong. Dice, déjenme decirles algo sobre China, porque Oppenheimer no entiende nada. I have been, for whatever odd reasons, working a lot with people in China. And the current reforms in China, I'll give you a story about it, which will make my point. Voy a hablar de China porque por razones bastante extrañas he estado yendo mucho a China y trabajando mucho con gente de la China. Y estoy analizando, están ellos analizando las reformas actuales en la educación china. China is very good in technical knowledge. I mean, you see it with young kids are and how they study in the exam system. A group of people were organized by the ministry from East China Normal University to construct the new primary school reforms. They did an international assessment of what were the major reforms in schools to try to think about how to reorganize the Chinese schools. Entonces, uno puede ver en China que los jóvenes son muy buenos en el conocimiento técnico y les va muy bien en el sistema de exámenes. Pero estuve cerca del proceso que fue liderado por la Universidad Normal de East China, de la China del Este, que estuvieron liderando un proceso de reforma educativa de la escuela básica y estuvieron analizando las grandes reformas de la escuela básica en el mundo. And in doing this, they finally came to the conclusion that the international reforms were really based on the American reforms. Lo que llegaron a la conclusión es que las reformas internacionales en realidad estaban basadas en las reformas norteamericanas. Now, I'm not arguing it true or not. I'm arguing what I'm saying what they told me. No voy a decir si esto es verdad o no. Voy a contar lo que ellos me contaron. And what is it about the American reforms? And I'm not talking about No Child Left Behind, I'm not talking about Race to the Top. I'm talking about the earlier reforms. And those reforms are very much based upon child-centered pedagogies, about notions of individualism, notions of creativity. I'm not arguing for them. I'm just saying that those reforms were built upon humanistic notions. Entonces, esas reformas estaban basadas en pedagogías paleocéntricas, en la idea de que hay que desarrollar individuos creativos, con pensamiento crítico. Eran reformas humanísticas. No voy a argumentar en favor de ellas, sino voy a tomar que estos son los puntos que plantean fuertes esta. And the current reforms that are in place, I'm not saying that, I don't know if they're successful, it's very hard in China to change centuries of the way schools are constructed, are emphasizing that. Not the math, not the test taking. They wanted the children to learn and be disciplined in these subjects, but they also want them to be more creative, because what China is doing now is building very quickly a very strong scientific base, which is not just reproducing things, but generating patents, intellectual property, and a whole bunch of things which they feel very important. So I'm agreeing with you, and I think if you look more, if Oppenheimer looked more closely at Japan, both Japan, by the way, that's also true, but China, he would have to modify how he's thinking about these things. Entonces, estas reformas actuales en China, no voy a decir, no sé si son exitosas, porque es muy difícil cambiar un sistema educativo y el sistema educativo
chino, pero lo que están enfatizando actualmente no es más matemática, no es aprender a pasar los test, sino a que los niños sean más creativos, que sean, resuelvan problemas. Y lo que quieren hacer es construir muy rápidamente una base científica que no reproduzca lo que ya se sabe, sino que cree que pueda producir patentes, propiedad intelectual, etc. Y entonces lo que dice Oppenheimer en realidad no está considerando lo que está pasando actualmente en China, que es otra cosa. Now, I'm going to add to that because China is rapidly changing. It has a very, very large, relatively, middle class. That middle class wants an education which is not the traditional Chinese education. So you see a rapid rise of private schools, rapid rise of international schools. I have not met, and again, you have to understand who I meet academics, but I've not met an academic either who come to Madison, study with me, or when I'm in China, whose kids are not spending every afternoon taking violin, piano lessons, dance lessons, and so on. And so, again, it's a very narrow view that he has. Entonces dice, bueno, hay que también entender que China está cambiando muy rápidamente y que ahora hay una amplia, creciente clase media que no quiere que sus hijos se eduquen de la manera tradicional china, sino que están buscando escuelas privadas, están buscando escuelas internacionales, y por supuesto soy consciente de que yo, la gente que conozco son académicos que vienen a Madison o que me invitan a la China, y bueno, son un grupo de gente, pero puedo asegurarles que sus hijos están tomando a la tarde clases de piano, clases de violín, y que están buscando otro tipo de salidas. No sé si hacer la pregunta en inglés o en español, que si puedes en inglés mejor. Well, I was thinking since yesterday. I told you not to think. Sorry, but I did. The Oppenheimer was right. Okay. Okay. We were talking about the things that we already know since Mexico and since the countries we belong to. We know about those cultural matters involved in school. But at the same time, I'm thinking about what other ways we have. School is the last hope for many. And when we think about the several errors, mistakes that the school have, obviously we are in danger too. Because if we criticize so much the school, it's possible that in the future, the school as an institution for the people in general can be lost by the same argumentations that we are giving. I remember that some months ago, a researcher from Belgium came here and talked about it. He talked about the danger that many people in Europe is seeing about the desperation of schools because they are not accomplishing the hopes of many people. So what opinion do you have about it? Because I'm thinking about what other possibilities do we have? If the school is not working, what else can we do? I'm smiling. If I had a really good answer, I would have an IPO and make a lot of money. Dice que si tuviera una muy buena pregunta empezaría una empresa y haría mucho dinero. I don't have your fear. I do have your hope. I mean, this is partially biographically, but it is not only biographically. You know, my parents came with young kids to the school, to the U.S., and my father said to me at one point, he was a carpenter, and he said, I want you to go to school because I want you to have a better life than I have. And that hope, I still believe in that hope. And what I'm trying to do here is not saying the hope
we should give it up. I'm saying we have to sort of try to think what we think, how we think about that hope, and not have the fear. Okay. Dice, yo no tengo miedo, pero sí tengo esperanza. Pienso en mi padre, un carpintero inmigrante, que él, para él era muy importante que sus hijos fueran a la escuela, porque nos decía que él tenía su vida mejor que la que yo tuve. Y yo sigo teniendo esa esperanza con las escuelas. Pero lo que pensaría es cómo, qué forma toma esa esperanza, sin ese miedo. And I don't, and maybe this is historically, and relates to what I understand about modernity. I don't see the school disappearing. Was it Martin Simon who said that? Okay, I'll tell him I disagree with it. And, you know, in the US there's a great movement of homeschooling. But if you look at the homeschooling, it's cool. They go online and get their courses, and then the kids go to high school, and they send them to high school very often because they want the socialization of the high school. And they want them to get into college. And if they don't go to high school, then they don't. And so, I mean, just institutionally, it's not something that's going to disappear. So the problem is how to give it integrity. Entonces, históricamente, esto tiene que ver con cómo pienso la modernidad. Yo no creo que la escuela esté desapareciendo. Por ejemplo, si uno toma el fenómeno del homeschooling, de la escolarización doméstica en casa, eso es escolarización también. Y la mayor parte de los padres que hacen que deciden por el homeschooling, después mandan a sus hijos a la escuela, a la high school, a la escuela secundaria, porque les interesa la socialización. Entonces, hay que pensar en la escolarización, no solamente en términos de esa institución. Aquí también van a universidades. Entonces, no es que esté desapareciendo. Y dice, bueno, si eso dijo Martin Simons, le voy a decir que estoy en desacuerdo. Sí, y él sí. Sí, con la música. Sí. Yo me pregunto, que aunque a nivel de discurso, sociedad del conocimiento y neoliberalismo están convenientemente mezclados, sí no son diferentes. El neoliberalismo es la negación misma de la capacidad intelectiva. El mercado hace todo, ya no hay que pensar. Es una ideología muy conveniente, como lo ha demostrado Thomas Piketty en su libro El Capital, para justificar la transferencia de recursos de los más a los menos, para reducir la clase media, para acabar con estas esperanzas de los sectores más desprotegidos de ascender. Y yo creo que no debemos confundirlos. Creo que el neoliberalismo es incluso precapitalista, es premoderno. Es decir, ahora Grecia está sometida no a una economía del conocimiento, sino a una economía de la ignorancia, de la imposición de condiciones que se sabe que no van a funcionar. Si los mezclamos, si los metemos en el mismo saco, creo que entonces estaremos generando un gran error. La economía del conocimiento no existe como algo generalizado. Hay algunas islas que pueden ser abatidas por este desorden neoliberal, pero también habría una esperanza de basarnos justo en la formación, en la escuela, en el desarrollo, en una situación meritocrática y no basada en las herencias, los capitales, las acciones.